Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Soy Mariano Clos, ¿cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro, con ustedes. Bien, Mariano, una felicidad estar aquí. Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido. Un partido de características impresionantes. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Largo del arquero. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Destro! La juega profunda. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Así va! ¡Mira desde ahí! Buen despeje, estuvo rápido y atento. Intenta un pase al vacío. Recibe solo, le va a pegar. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fíjate cómo tratan de desacomodar a los defensores, llevándolos hacia afuera. No paran de moverse, los están enloqueciendo. Sí, la idea es despejar un poco la zona del medio, porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. Hay que ver si lo consiguen. Bolonia viene de ganar su último encuentro gracias a la inteligencia de su director técnico. Fue a buscar el resultado. Hay contacto, clarito. Es tiro libre. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. Bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo, un colaborador incansable en defensa. A ver si arriesgan un poco más. Queremos ver goles. Bien, interceptado. Estaba muy atento para cortar. Pelotazo largo a dividir. Esto será saque lateral. Fuerza y le quita el balón. ¡Destro! El tiro libre, señores. No lo dejó avanzar. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. Defensa con un pase entre líneas.
posiciona y recupera el balón. El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo. Tarjeta amarilla, señores. Fuerte a destiempo. Es un pase que rompe la defensa. Brillante resolución, magnífico. Se la saca de encima. Destro está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Gran pase a través de la defensa. Pone bien, no le puede quitar el balón y le comete falta. El árbitro pita y es el final del primer tiempo. Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que anuló el circuito de juego del rival. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, 0-0. Comienza la segunda parte de este encuentro. Quiero creer que esto no va a terminar 0-0. A ver, muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. Allí están despejándola. Atención, que ya le pegó. Va tirando el balón al área. ¡Gol! ¡Qué partidazo, señores! Y la pregunta es clara. ¿Este será el gol que lo lleve a la gloria? Veremos. ¡Qué gran centro, eh! Así el fútbol es sencillo. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. No es nada fácil abrir el marcador frente a un público tan hostil. Ahora tienen que estar preparados para lo que se les viene. ¡Gran pase! ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche, eh! ¡Muy buenos pases! ¡Esperemos que los puedan aprovechar! ¡Lo dejaron venirse con todo! ¿No lo piensan parar? Abre muy bien la defensa con este pase. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Tyder. Gran pase a través de la defensa. Presiona y recupera el balón. Pase largo buscando a los de arriba. Destro. El pase no prospera. Está impreciso hoy. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Justo a tiempo. La va jugando hacia atrás. Abre la defensa con un pase entre líneas. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Abren bien el balón.
me parece a mí, o se está una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Parece que quedó golpeado, ¿eh? No sé si va a poder seguir. Saque de arco. Pase que rompe la defensa. Juega la pelota y la pica. Lacazette saca el pelotazo largo. La resuelve reventando esa pelota. Último cambio. Ya no pueden hacer más modificaciones. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Gran centro, directo al corazón del área. Infracción. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Parece que desde ahí va a buscar el centro. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. Bien jugada hacia la esquina. La barre fuerte. Balón largo hacia adelante. Todo el banco pide la hora. Cómo están sufriendo. Tremendo. Barre bien abajo y corta el avance. A ver quién va. Esto se acaba, señores. Últimos minutos adicionados. La manda hacia adentro. No bajó. Pase al medio. Suena el silbato y se termina el partido. Ganaron el torneo. Son los campeones. Y la gente y los jugadores ya lo están celebrando. Ahí están, señores, los protagonistas de esta historia. Los jugadores que lo han dado todo. El cuerpo técnico que supo manejar este grupo y hacerle creer que la hazaña era posible. Y los hinchas, por supuesto. Porque sin ellos el fútbol no sería nada. Ahí están los campeones. Thank you.